Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran humana de MX. Pues bien, miren, en este videoprograma voy a presentar un tema que se me vino a la mente y recordé, ¿no? Digo, ya he hablado un poco de este tema, de cómo es que nos volvemos un poco adictos y digo, un poco es los menos, ¿no? Pero mucha gente que se la vive presumiendo en redes sociales una supuestamente hermosa vida, falsa, que muchos tienen la necesidad de estarla posteando, ¿no? Estar esperando likes, estar esperando algún comentario, alguna interacción. Y es donde surgen todas estas cuestiones que vemos por ahí, ¿no? Muchos de los grandes influencers, ya sea de Twitter, expresando ciertas ideas que, vaya, en 120, 240 caracteres, pues se ha reducido todo el discurso, ¿no? Intelectual, y vemos grandes intelectuales que hay por ahí que a eso reducen incluso muchos debates, ¿no? A 240 caracteres máxime, y ese es parte de esto, ¿no? Porque va muy relacionado con esta, vamos a ponerlo así, ¿no? Supuestamente es una hermosa vida, pero totalmente falsa, o en este caso, de aquellos que se dicen intelectuales de Twitter, ¿no? Que sí, muchos de ellos pueden ser opinólogos, por así decirlo, investigadores, intelectuales, etcétera, pero todo se ha reducido a eso, ¿no? Y de que se llenan de aprobación del público, obviamente. En Twitter, y ahí lo vemos. Puede haber incluso hasta otras redes sociales donde te puedes expresar. Quizás Facebook, quizás la que tú quieras, ¿no? Pero esta necesidad imperiosa de que necesites una reautoafirmación, ¿no? ¿Y por qué va este video, no? El día de ayer me preguntaban algo, oye Pablo, ¿qué opinas sobre estas personas que creo que fue Luigi, ¿no? Mi amigo Luigi, que me decía, ¿qué opinas de estas personas que van al gimnasio y suben su rutina a las redes, ¿no? Es decir, las publican con fotografías. Pues bueno, es parte de esto, esta presunción que de cierta forma cae dentro de una especie de adicción de la gente por el ego, porque esto es ego, ¿no? Oye, mira, soy el intelectual de Twitter y mira cuántos seguidores tengo, digo, ahí hay una gran persona que admiro mucho, pero que cae mucho dentro de esto, ¿no? Dicen, miren cuántos tengo, ¿no? Mi target son los millennials, etcétera, etcétera. Saben a quién me refiero. Es muy buena persona, es un gran intelectual, pero con todo esto de las redes sociales vemos que de cierta manera, ¿no? Esto tiende a agravar esa especie de, vamos a poner así, ¿no? Narcisismo, es parte de esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo se va haciendo cada vez más y más adictivo. Esta gente posiblemente si llegan a perder alguna de estas cuentas, imagínense, ¿dónde van a compartir qué están comiendo, a qué viajes han ido, qué ropa se están poniendo, qué rutina están haciendo, cuál es su opinión política, cuál es su análisis científico de X tema, cuál es su análisis filosófico, lo que sea, ¿no? Todo esto se ha llevado a una impetuosa necesidad de la gente de mostrar quién es, de ver y validarse a través de las redes sociales, porque digo, al fin y al cabo, ¿cuánta gente en verdad tienes dentro de un círculo social? No, puede ser mucha, pero no creo que más de 100 personas sean representativas en tu vida. Entonces, en el momento en el que empiezas a transformar todo esto y pasarlo de la realidad a un mundo virtual, ¿qué pasa? O sea, es quizás una falsa estima de uno mismo, es quizás una situación que a mediano y largo plazo pues va a pasar factura, ¿no? Porque la presunción daña la identidad y las relaciones de quien viven con esto. Y no me dejarás mentir, ¿no? De aquella persona que quizás si tú llegas a conocer o que te vas dando cuenta de aquel influencer, de aquella persona que sigues, la que sea, ¿no? Que tú sigas ahí, te vas a dar cuenta que son muy frágiles dentro de estas redes. Puede que de un momento al otro se sientan totalmente felices y de repente ves que a la semana ya escribieron algún post de lo que sea, ya sea de fotografía, comentario, de opinión, lo que sea, que están tristes, que como si todo, o sea, es una especie de bipolaridad. Entonces, las personas que viven bajo esta dictadura de cámaras, bajo esta dictadura de
de muros de opinión, de intelectualismo o pseudointelectualismo, como quieran ustedes verlo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que viven bajo una apariencia que no la es. No viven su momento, no viven el presente, no viven realmente su mundo físico, lo que los debería de hacer felices y lo que significa el poder reflejar esa felicidad, ¿no? Oye, ¿cómo puedo yo mostrarme, ya sea, no nada más felicidad, porque todo esto es esencia? La felicidad es una esencia que parte de ti, no de un supuesto. Oye, mira, estoy feliz, mira cómo estoy ante las cámaras, ¿no? Estoy, soy muy intelectual, mira cómo escribo ante esto. Realmente no necesitas presumir absolutamente nada, porque esto es como esconder la verdadera esencia. Las redes sociales realmente no tienen ninguna esencia, porque mucho de esto, lo que quieras tú llamar la atención, son simplemente apariencias. Porque ¿para qué necesitas demostrarle al mundo, al público, que tú eres mejor, que tú eres más feliz, que tú eres más listo? ¿Qué importancia tiene aquello, no? ¿De esto te sirve en verdad a ti? Posiblemente en un primer momento, pero te vas a hacer esclavo a eso, que es pasajero. Gente que se dedica a subir fotografías de ellas mismas, quizás en el mejor momento de su vida en el sentido físico, en su apariencia, pero ¿qué va a llegar a pasar cuando esto se agote? Porque es efímero, ¿no? ¿Qué va a llegar a pasar? ¿Qué va a llegar a pasar en el momento de aquel que se creía el intelectual, pues es suplantado por alguien que piensa diferente? No porque sea más intelectual, entre comillas, sino simplemente porque en ese momento histórico sea algo que sea diferente. Y tú termines siendo el retrógrada y termines quizás a veces abandonado por estas huestes que te seguían, ¿no? Que decían, oye, mira, qué inteligente. ¿Qué tal si la cuatrapeas y de repente se te lanzan todos en contra? ¿Qué le pasaría a tu ego? ¿Qué le pasaría a tu tranquilidad? Entonces, ¿cómo escapamos ante todo este monstruo insaciable que nos seduce para intentar compartirlo todo, para intentar aparentar algo que creemos o queremos o quizás malpensamos que somos? Eso es parte de negar las personas que eres en verdad. Esto te va quitando realmente tu esencia verdadera, porque no vas a saber quién eres, qué eres. Y solamente haciéndolo, intentando ver quién eres, vas a encontrar en verdad una esencia que te lleve a ser alguien más, a experimentar en verdad cuál es la vida y vivir por fin sin el qué dirán. No porque vayas a querer hacer el ridículo, pero que sepas que lo que haces, que lo que estás viviendo, que el lugar al que vas, no es a donde vayas, sino es cómo te sientas en ese preciso momento. Que sepas que tú eres la persona que eres y piensas como eres, sin esperar a que digan o te validen como lo que tú crees que eres. Así que amigos, pues eso es lo que quería pues plantear un poco en este videoprograma, ¿no? Esta cuestión que a muchos nos ya ha llegado a pasar en alguno de los momentos en los que empezamos a usar una red social, ¿no? Porque en el momento que tú la abres por primera vez, pues es maravilloso, es interesante, te enteras de muchas cosas y tu mente va cambiando de ciertas maneras de las que tú vas evolucionando, en el sentido de que vas madurando como persona que sabe usar una red social. Entonces, cuando, ¿qué será? Por ahí del 2000, ¿no? Que empezaban las primeras interacciones, que era el ICQ, posteriormente era el Messenger, las primeras redes sociales que surgieron ahí como tipo Facebook, bueno, y que fueron anteriores, que era High Five, Metroflog, todas estas cosas, MySpace y demás. Pues jamás me imaginé que íbamos a terminar en toda esta cuestión, ¿no? De querer mostrar o ibas viendo surgir todos estos casos de esta gente que se volvió adicta a compartir totalmente su vida. Desde cosas tan ridículas como el beberte un café de Starbucks.
O por ejemplo, ¿no? Hay aplicaciones especiales en gustos de cervezas. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho la cerveza artesanal y todo, pues hay una, ¿no? Que está ahí, tomas la fotografía de tu cerveza, das tu análisis sobre esta, la calificas. Y ahí es donde pues la gente dice, oye, mira, a ver, voy a ver a tal usuario o a X otro usuario, a ver cómo le está yendo, ¿no? En cuestiones de a ver qué cervezas ha tomado, qué ha opinado de esto, y todos son conoceuros, ¿no? Ahí están el número de medallitas y todo el nivel que te están otorgando por ser aquel que bebe más, ¿no? Aquel que conoce más, aquel que ha hecho esto y lo demás. Ahí están, por ejemplo, en los videojuegos. A ver cuánto has jugado, cuántos trofeos te has ganado, etcétera. Pero al fin y al cabo, la gente que vive más preocupada por intentar ser el mejor dentro de esto, quizás no disfruten los juegos, quizás vivan preocupados, ¿no? Por mantener una supuesta visión de quiénes son ellos ante su público. Ahí están los gamers, ahí están los que se dedican a todo esto, en el sentido de que, oye, ¿y si disfrutarán en verdad totalmente o apasionadamente un juego? ¿O es porque tienen que hacer el review de X o tal cosa? Y en verdad ya no están disfrutando los videojuegos como antes, ¿no? Allí está toda esta gente que se dedica a compartir, pues, cómo le va en el ejercicio. Pero quizás el objetivo primo que tenían de estar sanos, de quizás mantener el todo o enfocar muchas de sus energías en eso del ejercicio, pues se termina volviendo el querer encajar para tener la mayor cantidad de likes y estar validado como que está haciendo lo correcto. Entonces, señores, pues nada más era esa pequeña reflexión como, pues, de poner a veces los pies sobre el mundo real. El no pensar tanto en el qué dirán. Porque quizás no le importamos a nadie. En un sentido no malo, sino que, pues bueno, qué bien que estés comiendo aquello. Qué bien que opines así. Qué bien que tengas X nivel de videojugador. O qué bueno que seas un gran artista. Y ya, ¿no? Para esa persona no va a representar absolutamente nada en su vida lo que ella opine de ti, ¿no? Por eso hay que vivir más tranquilos, en lugar de estar pensando siempre, presionándonos en el si le vamos a agradar a los demás. Ahora sí, se despide Pablo de su gran humana MX. Y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo programa. Hasta luego.